Thank you.
sentido, le miraba la presencia, los miraba desde afuera porque no entrábamos. El recuerdo se me viste en el clima de enero porteño. Después cerraba los ojos y caminábamos hasta Carlos Calvo. Me sentía ajeno a toda culpa, porque ¿qué culpa puedo tener yo siendo un pibe? Quiero decir, ¿qué puedo tener que ver yo siendo un niño? Después me fui dando cuenta que en realidad mamá me dejó a mí. El problema era yo. Esto me voy dando cuenta cuando las mujeres de mi vida me van dejando sistemáticamente. Presencia es todo. Mi papá golpeaba con fuerza, pero yo siempre le adiviné una duda. Yo después empujaba la puerta pesada y los zapatitas me hacían así, me rebalaban en el mármol blanco. Después cruzaba la puerta. Me esperaba la mano de un hombre que por no levantar la cabeza nunca le conocí la cara. Era una mano callosa, pesada. Me palmeaba, no sé, es un señal de reconocimiento. Después yo bajaba 5 escalones para abajo, 4 escalones para la izquierda, 4 escalones para abajo y 5 escalones para la derecha. Lo del número de escalones era muy importante, porque a esta altura yo seguía con mis ojos cerrados. Mi papá me decía, hacete hombre. Yo me hacía hombre y caminaba. Siempre en un rincón húmedo, descascarado, y mi papá
papá me miraba con esos ojos buenazos de perro que tenía y pedía un vino y una ginebra. Papá, tengo 6 años. Tienes razón. 2 ginebras. Con el tema de la ginebra, mi papá me hablaba sobre todo de la mujer. Mi papá era muy claro con la mujer. Me decía, tenés cuidado con la mujer. Con la mujer en perigo se habla sobre todo. El emperifolle. Tenés mucho cuidado con el emperifolle. Sí, papá, tengo cuidado. Una cosa es el emperifolle y otra cosa es la presencia masculina. Hay que estar preparado, hay que estar absolutamente preparado. Decía, tenés cuidado con el emperifolle. Sí, papá, tengo cuidado. Mi papá la tenía muy clara. Muy claro. Sin embargo, como les iba diciendo, mamá nos dejó. Eso no se quería en él. Se miraban a los ojos, se daban besos en la boca. Nos dejó. Y después otra me dejó. Portazo. Y después otra espalda, portazo. ¡Ah! La presencia de tu portazo. La presencia es portazo. Y después otra espalda, portazo. Ah, a mí no me vas a venir portazo. Y después otra espalda, portazo. Vení que yo te voy a portazo. Espalda, portazo. Y después otra espalda, portazo. Y entre portazo y portazo, vientre viendo una especie de texto, percibiendo un ritmo que me dictaba las palabras en la cabeza. Que me decía que si la presencia es todo, entonces los portazos no son nada. Quiero decir, no se puede ser todo y nada al mismo tiempo, ¿me entendés? Esto de la presencia en mi mamá me hace pensar en las mujeres y en los hombres, en cómo unos seducen y otros se dejan seducir. Porque en presencia las mujeres saben lo que hacen, ¿eh? Y en presencia somos todos animales. En el África es distinto. Yo te digo esto porque viajé en el África, es muy distinto. Y en presencia somos todos animales, como los de allá y como los de acá también, pero un poco más como los de allá, porque no vas a comparar una vaca que tendrá muy rica carne, pero es tonta, ¿me entiendes? Tiene como los ojos al costado, porque tiene que estar cuidándose de los demás depredadores. En cambio, las mujeres argentinas tienen los ojos adelante, como los animales de allá, porque están depredando. Uno se cree que está haciendo la cosa, que está amasando la masa y le dice, mirame. Y uno se cree que lo está haciendo y no, ya largaron el olor. Lo hacen a propósito, uno se cree que está haciendo la cosa y ella tiene la partida ganada de antemano. Y yo te lo digo esto por la vida. Solo sé que al no verte una pena
va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. I just got home one evening, and and I was just walking home, and it was really horrible and snowing, because I lived on Riverside Drive in Harlem.
time. And I stand in front of the door. And all of a sudden, somebody points a knife at my throat. To survive because I was so poor. In Harlem, I was just actually like thinking about my $50, all I had to survive. In Harlem, I was like, what's the point, you know? Fuck you. I mean, I have the best muffins and bagels in the world. Thank you.
La soledad que me envuelve el corazón va encendiendo en mi alma el fuego de tu amor lejano. En la bruma de tu olvido viaja mi ilusión, gritando tu nombre en vano. Pero no estás, y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Percibo tu sombra y mi amor te nombra, pidiéndote aquellas caricias de ayer. No vendrás, y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte, no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No vendrás, y yo esperándote estoy, mi bien, y con la fe del que ama como yo, y añora de ti caricias de ayer, anhelante mi buen corazón. Vendrás, y yo esperándote estoy, mi bien, y con la fe del que ama como yo, y añora de ti caricia de ayer, adelante mi buen corazón.
Y fui a caer en tus brazos, y entre tus brazos yo fui feliz, porque te amé con delirio. Yo fui a caer en tus brazos, y así llegué hasta el martirio. Te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía. Quiero mirar hacia Dios, aunque me muerda el dolor, aunque me cueste morir. El quererte se hizo un martirio cuando vi que mi casa dejaba, y aunque mi alma en tus brazos quedaba, te dejé, que es igual que morir. Cómo duele en la carne el zarpazo, así puede escapar de tus brazos que a mí se aferraban gritando, mi vida se irá si te vas. El alma pedazo, temblé al pensar en tus brazos, y cada noche de horror grité, grité tu nombre querido, y quise volver a tus brazos, y al ver los pibes dormidos, te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía. Quiero mirar hacia Dios, aunque me muerda el dolor, aunque me cueste morir. Pasa que escribí un poema.
¿Te acordás la canción que le escribí la otra vez? Bueno, este es como un to be continuo. Y se lo quería leer. Bueno, si querés, yo te lo leo a vos y vos se lo decís. ¿Por qué no me querés? Sí. Mala. ¿Por qué no me tocas? Si le gusta que venga, le lo mala. ¿Por qué tenés boca mala? Sí. ¿Cuánto te conviene? Espero. Mala. Como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento. Mala. Como la censura. Thank you.
Thank you.
Thank you.